La noche de los reviewers, ese emblemático show de internet que nos divirtió por tanto tiempo y que fue el fundador de los streamings crossovers de YouTube. Pero, ¿por qué se canceló? ¿Qué fue de sus integrantes? ¿Algún día volverá? Yo soy Mitómano Flagrante y esta es la historia de la noche de los reviewers. Nuestra investigación comienza con Proyecto Caos, un canal de reseñas, críticas y análisis, enfocado principalmente en series animadas. En este canal, su protagonista, conocido como Saiko, tenía una peculiar tradición navideña, la cual consistía en una pelea a muerte con el mismísimo Santa Claus. Hasta que, hace un par de años, Saiko ganó la pelea y Santa Claus terminó muriendo. Por lo cual, como todos sabemos, en este tipo de circunstancias se implementa la Santa Cláusula, la misma que aparece en la película de Tim Allen, y desde entonces, Saiko se ha visto obligado a reemplazar a Santa Claus haciendo los juguetes para Navidad, así que, ya lo saben, si esta Navidad reciben una cabeza cercenada o un cuchillo ensangrentado, no es que Jack Skeleton se haya dado otra oportunidad, sino que el taller de Santa tiene nueva administración. Esperamos de todo corazón que algún día Saiko recupere su libertad y vuelva a su canal. Sus fans esperan con gusto y del corazón el día que él regrese a su gente. Y todos esperamos con gusto en el corazón el día que él regrese a su gente. ¿Todos? El siguiente canal del que hablaremos es el de Mata Aburrimiento. En este canal participaban varios creadores, pero el caso de Carlos es una verdadera tragedia. A principios de 2017, Carlos publicó en el canal un video sobre hentai, lo cual provocó que YouTube no solo eliminara el video, sino que también se demandó a Carlos bajo el cargo de comerciar con pornografía. Para defender su caso, Carlos optó por contratar los servicios de un pésimo abogado, el cual, en lugar de redactar una contestación de demanda, simplemente presentó fotocopias de un capítulo del libro Luna de Plutón, y como resultado, Carlos fue encontrado culpable de los delitos de pornografía infantil, trata de personas, explotación sexual, tráfico de drogas y poner catsup a un bistec. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas en la prisión de Peñaduro en Santa Prisca. Esta es mi predicción de cómo va a acabar este juicio. El resultado lo dejaré aquí. Me chocan las sorpresas. Aguafiestas, hagan lo que quieran. Si le complace al jurado, y creo que lo hará, quisiera llamar al estrado al señor Larry Stenchik. ¿El Papa? Me siento plenamente calificado para decir que quien haya cometido esta atrocidad ¡tiene que pagar! ¡Tiene que pagar! ¡Tiene que pagar! ¡Pagar! ¡Por ¿El veredicto es culpable o inocente? Pregunto, aunque ya conozco la respuesta. Encontramos al acusado. ¡Inocente! ¡Inocente! Pero nunca me equivoco. ¡Culpable! Cuando se le preguntó a Carlos por qué contratar a un abogado tan incompetente, este nos contestó que ese abogado fue el único que aceptó que se le pagara con tacos y cerveza. Y aunque ahora se prepara una apelación de la sentencia, no creemos que sea posible que salga de prisión. Aún así, le deseamos la mejor de las suertes al buen Carlos. Con este abogado, en verdad la va a necesitar. El tercero en la lista es el canal de Mi Vida Bajo el Puente. El usuario de este canal se hace llamar El Jerry. Después de mucho investigar, nos pareció raro que no encontráramos antecedentes de él. Era como si hubiera aparecido de la nada. Además, es extraño que jamás se haya mostrado en público. Ni siquiera existe alguna fotografía que muestre su rostro, lo cual hacía suponer que no se trataba de un ser humano real. ¿Y cuál sería nuestra gran sorpresa al enterarnos que, en efecto, el Jerry no es un ser humano, sino una inteligencia artificial creada por los gobiernos de Japón, Estados Unidos, Rusia, Rumania y Yemen? Es la prueba suprema del test de Turing,
Para los que no lo sepan, el test de Turing tiene como objetivo medir la capacidad de una máquina para presentar un comportamiento inteligente que lo haga similar o incluso indistinguible del de un ser humano. Y debo mencionar que, aun con la evidencia recopilada, muchos de los colaboradores de 8 Calumnias se negaron a aceptar esta realidad y afirman que todo esto es una mentira y que el Jerry sí es un ser humano real. ¡No! ¡Es una mentira! ¡Todo es una mentira! Un caso en verdad intrigante. Por último tenemos el canal de Las Reviews de Camilo. En este canal es donde se llevaban a cabo las transmisiones del show La Noche de los Reviewers. Su presentador, Camilo, es quien coordinaba dicho evento. Nuestra investigación de este canal nos llevó a un acontecimiento bastante extraño. Como muchos recordarán, el 21 de agosto de 2017 hubo un eclipse solar. Lo que seguramente no recuerdan es que durante ese evento ocurrió un ataque alienígena que usó el eclipse para poner a todos los espectadores de este fenómeno natural bajo hipnosis. Todos los que vieron el eclipse se convirtieron de inmediato en esclavos de los Brellachs, una raza parasitaria que se alimenta de las ondas alfa. Pero afortunadamente, Camilo no vio este fenómeno natural, y por lo tanto no fue afectado por el ataque extraterrestre. Así que un arcturiano que se enteró de este hecho le entregaría a Camilo el poder de la llama de Signar, y haciendo uso de este poder, Camilo derrotaría a los Brellachs y liberaría a la humanidad. Sin embargo, estos recuerdos fueron borrados de la mente humana para evitar la histeria colectiva, y ahora, para evitar futuros eventos como este, Camilo defiende la Tierra bajo el nombre de Capitán Galáctico. El equipo de 8 Calumnias envía su eterno agradecimiento al Capitán Galáctico por defender la Tierra de todas las amenazas cósmicas e interdimensionales. Y llegamos al final de nuestra breve investigación. Deseando que haya sido de su agrado, se despide su corresponsal y amigo, Mitómano Flagrante. Esto fue 8 Calumnias.